más importante ocurrido en la capital. Ahora extendemos la cobertura a los departamentos. Por eso, Carlos Roquel, como todos los días, está con nosotros para traernos importante información. Iniciamos en Suchitepec, que es donde se reportan protestas. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Dos protestas precisamente se reportan en Suchitepec. Sí. Bueno, en primero, los casos pilotos del transporte público de una comunidad de Santa Catarina de Ixtahuacán, Sololá, bloquearon el paso hacia el municipio de Santo Tomás, la Unión Suchitepeques. La protesta fue en contra de la circulación de mototaxis en el sector. Estas acciones fueron tomadas por pilotos luego que la población de los Guiñales de Santa Catarina y Ixtahuacán decidieron utilizar tuk-tuks para transportarse, debido a que los empresarios aumentaron el pasaje de 2.50 a 3 quetzales hace 3 días. Según los dueños de los vehículos, el incremento al pasaje se debe al alto costo de la gasolina y el mal estado de la carretera. Sin embargo, la población se negó a pagar el incremento y tomaron la decisión de buscar otras alternativas para llegar a sus destinos, lo que generó el bloqueo de parte de los pilotos. A mediodía, el bloqueo fue retirado luego de instalarse una mesa de diálogo entre vecinos, autoridades municipales y transportistas para discutir sobre las nuevas tarifas del pasaje. En información urgente y dando seguimiento a las protestas que se dan.